Ejecutado en la alcaldía Tláhuac, Ramcar Cruz. ¿Tienes tú la información, Ramcar? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Como lo estás mencionando, pues están investigando las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues el asesinato en contra de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual pues recibió al menos 3 impactos por arma de fuego cuando sujetos a bordo de una camioneta se acercaron a esta persona que viajaba a bordo de su motocicleta, como muestra mi compañero Emanuel García, y le dispararon. Están investigando si se trató de algún ajuste de cuentas o un asalto en contra de este hombre, y es por eso que elementos de la policía capitalina pues aseguraron este punto. También realizaron pues el rastreo de esta camioneta y ya finalmente fue detenido precisamente en las calles de la alcaldía de Tláhuac. Esto ocurre, Juan Pablo, exactamente en la calle de Ignacio Allende, cerrada de Ignacio Allende, en la colonia El Cerrillo, donde pues continúa esta movilización por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia, asimismo Policía de Investigación, quienes están realizando el trabajo de campo para determinar pues el motivo de este asesinato. El cuerpo de esta persona es trasladado al Ministerio Público, donde van a continuar estas investigaciones. Se está realizando pues el levantamiento de los indicios balísticos, Juan Pablo, y así mismo el cuerpo para poder restablecer la circulación. A pesar de que es tránsito local, pues se complica aquí la circulación de los vecinos y así mismo pues asombrados debido pues a este ataque en contra de esta persona. Así las cosas desde la alcaldía de Tláhuac, Juan Pablo. Perfecto, Ramcar, seguimos pendientes. Buena tarde.